Este es el Dreamliner nuevo, el 787-9. Vamos a ver qué diferencias le encontramos. Órale. Vamos a darle a la Maris. Falls Sie sich für einen freien Sitz in der Economy Plus Klasse interessieren, senden Sie bitte während des Fluges für weitere Details an einen Flugbegleiter. Falls Sie in einer Sitzreihe an einem Ausgang sitzen, machen Sie bitte. Pues este es el Dreamliner nuevo, 787. Ya lo dije como 3000 veces, pero bueno. Aquí están, vemos ya los asientos, que es una tapicería nueva. Están muy bonitos. Es para más pasajeros. Aquí están las más espaciosas, las gavetas para equipaje. Esperemos que eso no afecte a las turbinas. Son muy amplias las cabinas. La iluminación. Ya estamos listos para tomar nuestro vuelo que nos va a llevar de Houston a Frankfurt. Y este es un Dreamliner de United Airlines. Trae entretenimiento a bordo, las pantallitas, muchísimas películas internacionales, de comedia, programas de tele, música, juegos, de todo. Están muy bien, la verdad, los asientos. Para hacer clase económica, pues ya están viviendo espacio. Y pues ya prácticamente sí se llenó. Vamos a full. Y ya casi nos vamos. Las pantallas son touch. Y vamos a enseñarles el mapita. Esto es un poco para que vean. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seat belt sign. For your safety, please return to your seat and fasten your seat belt. Mapa, les quiero enseñar el mapa. Houston a Frankfurt. Eso es lo que vamos a volar ahorita. Después de Frankfurt, hasta acá, hasta Delhi. Nos espera un largo, largo viaje. Bueno, con la tele, ya, yo aguanto lo que sea. Estamos viendo que los asientos son un nuevo diseño. Está muy padre el diseño, pero a mí en lo personal son de vinipiel. A mí no me gusta la vinipiel. Madre sabe por qué. Y vamos a arrancar. Son las 8 de la noche, 8:20 más o menos. Ya estamos a punto de irnos. Comida, y nos dieron esto que es couscous, dice Maris. Está bien bueno, este está súper rico. Es una ensaladita, no sé si es couscous. Trae esto, granitos de elote, lechuguitas, está bien bueno. ¿Y esto no sabemos qué es? Porque no le entendimos muy bien a la que nos dijo. Y la mía es pasta. A ver, ábralo. Se ve buena. Acércale aquí a la luz. Ah, es como lasañita. Ok, estábamos grabando, pero esto no sabemos qué es. Ahorita les decimos. Y trae un panecito, una mantequilla. Vamos a llegar.
Y este fue el Dreamliner 7879. Esta es la parte de Economic Plus. Y aquí está Business. Los que vienen por negocios. Nosotros venimos de vacaciones. Por eso no nos venimos aquí. Porque estos vienen a trabajar. Nosotros no. Alemanes. ¿Qué pasó, Frankfurt? Me estás quedando mal, Frankfurt. Ay, los alemanes. Mira, otra vez. Aquí igual. Los alemanes. A ver, vamos a preguntar. Nuestra conexión. No es C, ¿no? Ah, sí. Yes. Delhi, sí. 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 ¿En serio? ¿Es de fácil? ¿Y ya estamos? Sí. ¿Te cae? Sí, de hecho sí. ¿Tienes que salir del aeropuerto? No lo entiendo. Ya, Mari. Aquí, mire. Primera fila. Sí, claro. ¿Ya llegamos? ¿En serio? ¿Eso es todo? Pues resulta que ya llegamos a nuestra conexión. Si es así, esta es la conexión mejor lograda ever. Y les perdono cualquier cosa. Les perdono que su aeropuerto esté medio como mal construido por allá, que nos subieron por unas escaleras. Les perdono todo eso, porque su conexión estuvo de juguete. Súper fácil. No nos preguntaron nada, no llenamos formatos. No tiene que hablar el micrófono. No llenamos formatos, no nos preguntaron nada, sí, solamente sí. Salimos del avión y nos venimos a la puerta Z16. Mira. Los alemanes. Pues no fue cierta tanta belleza. Preguntamos y no era Z, era C. La indicación fue C16. Y nosotros pensábamos que era Z16, pero no, era C16. Entonces, todavía no adelantemos argumentos para defender este aeropuerto. Entonces estamos pasando de un punto más lejano al otro punto más lejano. Ay, los alemanes. Ahorita les damos el reporte completo. Bueno, la buena noticia es que no tenemos que agarrar el trenecito. Que no tenemos que agarrar el trenecito. Los alemanes.
la conexión más fácil del mundo. Ajá. Los alemanes. Resulta ser un transformer este aeropuerto. No nos gustó el Frankfurt. Hong Kong, te seguimos extrañando. Ay, los alemanes. Aquí está. Por fin lo logramos. Este es. Ahí está. Las 3:30 de. Les queremos decir que estamos aquí ya en la puerta donde va a salir nuestro vuelo a Nueva Delhi, de Frankfurt a Delhi, y este es solo un cáliz de lo que nos vamos a encontrar allá. Ya hay gente, o sea, ya está a reventar la sala. Tuvimos que preguntar si estaba libre un asiento. Están unos apartados con bolsas. La gente está dormida donde se puede, unos ocupando 3-4 lugares, y bueno, solamente es como una pruebita de lo que vamos a ver allá cuando lleguemos. Airbus 380. Uh-huh. Y de Lufthansa. El vuelo sale de Frankfurt a Nueva Delhi. Ya desde aquí estamos sintiendo todo cómo va a ser allá. Ya toda la gente, hay mucha gente de la India y bueno, vamos a ver qué tal. El avión bien hasta ahorita, lo veo bastante bien, sus pantallas individuales. A mí me tocó aquí en el pasillo y a Mau en medio de dos personas. Pero bueno, vamos a ver si podemos intercambiar. ¿Los asientos, el espacio, cómo lo sientes? Bien, bastante bueno. Bien, nos dejaron nuestros audífonos. ¿Qué menú de este dejaron? Audífonos, de diadema. Uh-huh. Cobijita y almohada. Y almohada. Ok. La tapicería, háblenos. Está bien, está bastante. No está tan gastada, está bien. Incómoda, la verdad. Es de tela. La tapicería es de tela. Y hasta ahorita los dos o tres contactos que hemos tenido con gente por allá, bien. Bastante amables, se le cayó su boleto del avión y una señora le dijo, o nos intentaron hacer una plática, aunque empezábamos amontonándonos para entrar al avión, bastante bien. Ok, aquí estamos viendo las ventanas, son más chiquitas que el Dreamliner, el espacio del asiento se ve adecuado. ¿Sí trae persiana? A mí me gusta que traiga persiana, pero no lo voy a poder usar porque no tengo asiento en ventanilla. Los asientos no los pudimos asignar en United, eso estuvo muy mal. Cobramos nuestro vuelo en United y no se pudo asignar. O sea, hasta que llegaron aquí no los asignaron. Entonces, pues no se pudo. Bueno. Este es el A380. Voy a ver si me puedo dar una vuelta al rato allá arriba. A ver si me dejan pasar, no creo. Ha de haber perros. Pero el espacio de arriba de las maletas está bien, justo, bien. Entonces, tiene aquí sus controles, cada asiento. Y al parecer se reclinan. A ver, reclina el asiento. Ah, se reclina bien. Mejor que el Dreamliner. Sí, mejor. Bueno, eso es bueno. Ok. Bueno, cambio fuera.
comida del avión, en Lufthansa, ensalada, vinagre balsámico, mantequilla, el postre, pan, una tacita para el café, y pedí, mira, pollo o vegetariano, pedí pollo, y jugo de manzana. Cubiertos de veras. Vamos a comenzar un tour piratita. A ver si se puede. ¿De qué lado ya es primera clase? O en business class más bien. Esta es la zona donde tienen todos los utensilios. Aquí te ponen juguitos y agüitas por si quieres agarrar. Ahorita agarramos una. Están preparando la vendimia. Te ofrecen duty free. Todo esto es turista. Todo esto es clase turista. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en este tour. Excuse me. Sorry. Hay que maniobrar aquí para poder pasar. Esta es otra área. La parte de hasta atrás. Estamos llegando hasta atrás del barco. Porque parece un barco más que un avión. Esta es business class. No se paran del corral como un corralito. Allá están. Todo el segundo piso. Creo que hasta aquí no nos vamos a poder llegar. Todos esos business. Ahorita que aterrice, vamos a intentar subir. Nos tienen cercados, castigados, abajo, las cloacas, en el cuarto de máquinas, a echarle leña a los motores. Castigados. Bueno, pues ya casi llegamos a Nueva Delhi. Estamos a una hora y media aprox de llegar. Aquí van a ver el mapita. Y nos acaban de dar más comida. Es como un burrito de pollo, pero me gustó que viene en su cajita. Es así. Nos vamos a pasar por Kabul, Mashhad, ya pasamos por Mashhad y Ashgabat. Ya estamos aquí y venimos a ver el minarete. Es el alminar más alto del mundo, de ladrillos más alto del mundo. Y bueno, les vamos a explicar un poco el Qutub Minar.